Bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de Subnautica. Acabo de ver una burbuja dentro de mi espacio personal y no me ha molado nada. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Subnautica. Ya sé que llevo días sin subir capítulos, pero es porque estoy muy ocupado con el trabajo. Pero he estado subiendo directos cuando tengo tiempo libre y eso es lo que cuenta. Esto yo creo que sigue bugueado, tío. No es normal que llevemos... ¿Cuántos capítulos llevamos? Y eso esté ahí sin gastar. Vale, tenemos esto. Pensé que teníamos esto vacío, pues tenemos esto lleno. Pero bueno, hoy lo vamos a gastar. Hoy lo vamos a gastar porque fuera de cámara me he traído ya mi submarino. Me he traído el submarino y está por aquí. Está por aquí porque tenemos el MK Squalo dentro de la piscina lunar. Y tenemos que hacer otra piscina lunar para poder poner el cacharro. Entonces, quiero ver. Vamos a poner este en el 2. Quiero ver si puedo poner uno de estos. O sí que puedo. Lo ideal sería aquí. Vale. Y aquí justo la piscina lunar. ¿Cómo tenemos esto? En 10,5. Vale. Piscina lunar. Así. Esta sería la idea. Obviamente voy a tener que poner cimientos donde me deje. Ahí no va a poder porque toco. Aquí sí. Un poco subirá la estructura a 12, ¿vale? Igual me dejan poner por aquí. Ahí. A 14. No tiene mucha lógica. Porque este cimiento en realidad aquí no está haciendo nada. Pero bueno. Me aprovecho. Vale, lingote de titanios 4. No tengo lingotes de titanio. Ah, no, esto es malla de fibra. Ok. Pensé que eran lingotes de titanio. Vale, pues vamos a gastar un huevo de titanio. Creo que me lo voy a gastar todo, básicamente. Así que vamos a coger todo el titanio. Son 4. Son 4. Welcome aboard, Captain. A ver, la energía. La energía va. Igual también me replanteo ponerme otra de calor y otro panel solar. No, me he confundido. Por aquí. Tenemos aquí un lingote de titanio. Los llevo todos. Los que me entren. Sí. Y tendremos que hacer 3 más. Que no creo que me lleguen. Goma de silicio, lingotes de titanio. Con este tendríamos 2. Que tarda, ¿eh? Lingote de titanio con este 3. Y me falta 6, 7, 8, 9, 10. Me faltarían 4. ¿Y cuántos tengo aquí? Perfecto. Ni pedido a ser, macho. Ni pedido a ser. Venga. Lingote de titanio. Ahí está. Vamos por aquí. Y añadimos el titanio. Luego vemos el resto de piezas, poco a poco. Porque la cabeza no me da para mucho más. Lubricante. El lubricante es fácil. Vale, ahí está. Lubricante, creo que con una semilla se hace lubricante. Entonces tenemos una. Dos, tres y 4. Muy bien. Entramos. Sí, una por una. Vale, tenemos uno. Tenemos 2.
3. Y tenemos 4. El siguiente no sé si es kit de cableado avanzado o kit de reparación o qué. Así que ahora vamos y lo miramos. Ok. Ah, y hay otra cosa que encontré mientras buscaba el submarino, que ahora os lo enseño. Vale, esto era kit de cableado avanzado. Vale. Perfecto, vamos a buscar lo que necesitamos. Espérate, que he visto algo aquí. ¿Qué tengo nuevo? Ah, la silla. Esta, me encontré esta silla de mando. Que la pondremos también. Y no me gusta eso ahí, tío. Por fuera, por dentro está de puta madre. Pero por fuera no mola. Vale, kit de cableado avanzado. A ver qué nos piden. Vale, 2 de oro y chip de ordenador. Y el chip de ordenador es oro, alambre de cobre y muestra de placa de coral. Y el alambre de cobre es 2 de cobre. Entonces necesitamos 3 de oro, 2 de cobre y 2 de placa de muestra de coral. 3 de oro. Puta madre, 2 de cobre no tengo. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿En serio? Esto es arenisca. Vale, 2 de cobre. Corales. Tengo. No. Esto también tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Pero quiero irme quitando de cosas. Mira, lo que encontré fue esto. Aletas de recarga. Recarga las herramientas que sostienes mientras nadas. Esto es brutal. Esto es brutal. Luego lo haremos también. Entonces, mi sensor. Bueno, tenemos aquí trozo de arenisca. Trozo de arenisca no me da cobre, ¿verdad? No sé exactamente qué es lo que me da cobre. ¡Uf! ¿En serio me vas a hacer meterme ahí? ¡Hostia, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida! Que me muero. Que me suicido. ¡Hostia! Igual debería ir con el submarino. Quizás. Así como, como dato de seguridad. Recójomelo mármol. Cómomelo mármol. Bebo agua. Cómomelo mármol. Y ahora, golpéomelo mármol. Plántomelo mármol. Ok. Ahora vamos a por el submarino. Sí, yo creo que ahora que tengo el megalodón y el MK Squalo, que los tendré anclados en base, sería interesante tener más energía en la base. Vale. ¿Por qué estoy sufriendo daño? Salud 31. ¿El calor me hace daño? Salud, perfecto. Ahora, plata. ¿Eso es oro o cobre? No lo sé. Vámonos. ¡Entra! Casi muero, chaval. Casi muero. Vale, vámonos a aguas. Espérate. Sí, he conseguido oro. Y me pongo la herramienta de reparación en el 2. Salimos. Cogemos el 2. Y reparamos. Está la cosa complicada, ¿eh? Vale. Cobre. Yo he puesto arenisca, pero yo no estoy convencido de que el cobre. Plata. Cojones, hijo de puta. Que puede tener el submarino por arriba estando en el agua no me agrada tampoco. Vale. Yo creo que las veces que he encontrado cobre
ha sido en zonas un poco profundillas. Voy a llevar esto porque necesitaré titanio más adelante. Creo que con esto tengo suficiente. Esto que se supone que es, me lo pongo en el 5. Esto 5. O sea, el escáner ya lo tengo. No lo escaneo porque paso de dar, de coger piecitas de cobre. Vale. Ahora viene lo guapo, que es, yo cojo, vengo aquí a abrir compartimiento y guardo esto aquí. Y puedo coger uno más. Me llevo... ¿Qué es esto? Fragmento de baliza. Eso ya lo tengo escaneado. Este, vale. Y me lo llevo. No sé cuántos podré ponerlo. No sé cuántos de estos podré poner. Abre compartimiento. Vale, entramos. Y seguimos con la búsqueda del cobre. ¿Qué es lo que he dicho? Yo creo que las veces que he encontrado cobre, que he tenido mucho cobre, pero es que hay cosas que necesitan el cableado de cobre que no veas tú lo que consume. Pues era en sitios profundillos. Como por ejemplo... Bueno, MT Medusa no creo que fuera. Vamos a bajar. Por si acaso. Ahí está el cabrón. Ahí está el cabrón. ¿What? Vale. Vale, esto no es arenisca. ¿Esto qué coño es? Es quito. ¿Qué coño he cogido? Litio. Vale. Pues creo que he profundizado demasiado. ¿Esto qué es? Rifle de éxtasis. Creo que lo tengo. Sí. Pero por si acaso. Vale. Ouch. Vale, estas piezas ya las tengo. Esto no estaba. Reactor nuclear no lo tengo. Una de tres. Dos de tres. Y tres de tres. Esto antes no estaba aquí. ¡Hala! Ya tenemos paso a la energía nucelar. Vale. Bueno, nuestro querido escáner está funcionando ahora de puta madre. Vamos a ir... ¡Madre de amor hermoso! Vamos a ir a por esos puntitos, a ver si tenemos suerte. Y uno de esos es cobre. Plata. Plata o plomo. En este caso es plata o cobre, tío. ¡No! Al final va a tener que poner una mejora de escudo, ¿eh? Vale. Ahí hay un huevo. Pero ese huevo ya lo tengo. Recordaros que quiero, como logro personal, what the fuck, quiero tener todas las criaturas de este universo. Oro. Tenemos unas... ¡No! Sal de ahí. Coño, con que me muera por la gilipollez, verás. Vale, aquí. O sea, el trozo de arenisca me da mucha plata. Plata. Quizás pueda consultarlo aquí. Geología del planeta. Piedra caliza. Piedra caliza es titanio y cobre. Piedra caliza, o sea, esto no lo tengo escaneado. Espérate, necesito buscar una. Aquí. ¿Esta mierda no la has escaneado? ¡No! Esto tengo que escanearlo porque puedo consultarlo. Arenisca. Vale, me vuelvo a la base y voy a intentar que me busque piedra caliza. ¿A dónde está calor? Para allí. Piedra caliza, tío. Titanio y cobre.
está bien. Que claro, titanio es más fácil conseguir los fragmentos. Cobre, pues igual alguna piedra he golpeado y me lo he llevado. Pero vale. Mira, algo hemos aprendido. Escucho un ruido, tío. Algo hemos aprendido el día de hoy. Vale, por aquí. Aparcamos aquí en la entrada. Vale, adentro. Ay, con todas las marcas que tenía. Inventario asegurado. Cancelamos. Mineral de cobre no lo puedo tal porque no tengo el taladro, como se llame. Y el resto de cosas no salen. Pues voy a marcar mineral de cobre por marcar algo. Y vamos a buscar esas malditas piedras. Que si dan titanio y cobre, tienen que estar en una zona fácil. Porque es el mineral más utilizado, el titanio. Creo que claro, encontrar una puta piedrita puede ser complicado. La verdad, tenía que haber dejado marcada la piedra de arenisca. Hombre, mi teoría es, si por aquí, mira, ¿veis? Aquí hay. Si yo voy donde pone mineral de cobre, titanio. Si yo voy donde pone mineral de cobre, se supone que por la zona debería haber la piedra pequeña que te dé cobre, ¿no? Digo yo. Vale, listo. Ya que estamos, me lo llevo. Aquí, caliza, cobre, ¿vale? Solo necesito uno más. Uno más. Y mi siguiente prioridad tendría que ser localizar el taladro. Localizar el taladro es clave. Pues aquí tenemos el cobre. Pero... y aquí también, ¿no? Esto es cobre. Pero mi pregunta es, ¿el cobre se regenera? ¿O si cojo eso ya... ya no aparece más cobre grandote? Titanio, mierda. Aquí hay un montón. Escondido entre las hierbas, tío. Ah, no, así. Titanio. Algo más. No. No hay nada. Submarino. Ahí. Joder. O sea, no generas luz. O sea, pones foco, pero tú no brillas. Anda, que. A ver. Más piedritas. ¿Cuánto tiempo llevamos? 18 minutos. Vale, vamos bien de tiempo. Porque... ahí. Cobre. ¡Hala! Nos vamos. Nos vamos. Mierda. Hay un montón de mineral de cobre con la tontería, ¿eh? No sé si serán infinitos. Si cada vez que entro en partida se regeneran o algo. No lo sé. Tengo esas dudas. Y no encuentro respuesta por ningún lado. Que ese es el problema. Vale, tengo que ir a la entrada. Tengo que ir a la entrada. Tengo que ir a la entrada porque... primero, tengo que hacer... ¿qué he cogido nuevo? Barra de control. Uranita creo que no he tenido nunca. O sea, esto es lo que necesito para el reactor nuclear. Pero es que es caro, tío. Es caro. Vale, mineral de cobre. Las placas de muestra de coral me faltan. Mira, tengo dos de plata. Que el kit de cableado me hacía falta para las aletas. Ahora, que hemos liberado un poco de espacio, vamos a por las placas. Yo suelo coger estas de aquí. Estas que habían aquí. Mira, por suerte aquí quedan. Necesito dos, pues estas dos. ¿Ves? Estas cabronas no se han regenerado. Y si esto, que es tan... que es más fácil que se regenere, porque dices tú, es orgánico, ¿sabes?
puede regenerarse. Pues no lo hace, pues, pues flipo. A ver. Chip de ordenador. Y ahora, kit de cableado avanzado. Y con esto ya tenemos la segunda. Eso, lo que se iba a hacer ahora mismo es. Me quito las aletas. Venimos aquí. ¿Por qué? Ah, porque tengo aletas ultra deslizantes. Necesito aletas normales. ¿Cierto? Sí. Vale. ¿Y cómo se hacen las aletas normales? Aquí, personal. Equipamiento. ¿Dónde coño están las aletas? Brújula, tuberías, artefacto, botella, aletas. Goma de silicio por dos. Tengo una. ¿Cómo se hacía la goma de silicio? Con dos semillas de alga. Con dos. Vamos a por ellas. Las tenemos aquí. A ver. Uno. Uno. Y dos. Como tengo mis dudas, esto ya está más que escaneado, ¿vale? Y este yo supongo que también. 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 Y también. Vale. Goma de silicio. Uno de estos. Nos hacemos otras aletas. Y con estas aletas nos hacemos las aletas de recarga. Vale, y como ahora mismo no me interesa, no tengo, o sea, no es mi prioridad moverme rápido. Aletas de recarga. Ah, el logo mola. Vale. Lo que puedo hacer es, por ejemplo, depende de lo que esté haciendo. Por ejemplo, ahora voy a usar. No, necesito este. El 2. Que está al 32%. Vamos a ver. 33. Oye. No está nada mal, ¿eh? Una forma de ahorrar batería. Vale. Construir. Listo. 9,5 queda el asunto. Vale, no pasa nada. Vamos a por submarino y vamos a entrar a la zona. Pues no haré una base de modificación. Porque solamente tengo una que es en la principal. Y si quiero usarla, pues muevo las cosas de sitio. Y ya está. Esto simplemente para tenerlo anclado y que se recargue la energía. ¡Auch! Venga. ¡Ay, ay, ay! Todo bien guardadito. Vale. Y salimos por aquí. Llegamos aquí. Salimos por aquí. Vale. Hay una cosa que quiero hacer. ¿Qué era? Refuerzo. Refuerzo que lo puedo poner aquí. Y aumentamos esto, lo hemos aumentado en 16. A lo loco. Aquí otros. Dos de titanio. Y creo que habían puertas. Mira que este reactor nuclear. No es caro, ¿eh? Bueno, lingotes de titanio. Bueno, sí, lingotes de titanio. Pero aún así no es caro. No había unas puertas de seguridad o algo así, o lo he flipado yo. Mejor es esto. Vale. ¿Qué me hace falta aquí? Dos de titanio. Vale. No tengo titanio. Pero tengo aquí cuatro modulacos. Que vamos a coger ahora. De ahí. Tiki, tiki, tiki. Ah, y no me entra más. Dejamos estas aletas ahí. Cogemos esto. Perfecto. Vale.
Convertimos esto en módulos, digo, en titanio. Ponemos el refuerzo, por si acaso, porque tengo miedo de que baje mucho el nivel de la mierda esa, joder, y que se me vaya a la mierda toda la base. Y ya estaría, ¿no? No, uno más. Perfecto. Uy, ha hecho cosas raras el ordenador. Vale, esto sigue bugger. Tío, ahí con los peces esos, tío, que son incansables, macho. Es que mola, tío, mola. Esto, aquí tengo todos los peces de momento. Alguno faltará, alguno implementarán. Ah, litio. Que necesito litio. Tenía por casualidad tenía litio en el inventario y pude poner el otro. Venga, litio. ¿Y por qué tengo una alga? Una semilla de alga. No lo sé. Aquí. Está en 23 puntos, macho. 23 puntacos. ¿Esto qué le falta a esto? Esto es muy caro, tío. Chido ordenador. Paso de ir a por cobre ahora. Vale, tenemos 26 minutos de grabación. Hay una cosa que quiero hacer rápidamente, que es primero, a ver si tengo un botiquín. A ver si se ha generado un botiquín. Y me gustaría revisar rápidamente el Aurora. Vale, tenemos un botiquín. Lo usamos. Obviamente vamos a dejar el titanio. Dejamos el titanio. Necesito espacio ahora mismo. Entonces, estos son gomas de silicio. Que no sé, no me acuerdo por qué tengo tanta goma de silicio. Lo voy a poner donde los corales. No, no sé dónde poner la puta goma. En random no tengo espacio, ¿verdad? Sí que tengo goma de silicio. El oro. El oro lo guardamos. Plata. Aquí. Joder, qué manía que tengo, tío. Plata, me llevo todas las herramientas. Bebo. Las semillas. Uf, tengo esto. Esto tengo que plantarlo, macho. Esto lo voy a guardar aquí para usarlo. Pero es que mira, me sobra energía, tío. Me sobra energía. Al final sí que voy a ir cogiendo huevos para tener ahí energía, tío. Vale. A comida. Uno, dos, tres. Vale. Uno, dos, tres. Uno. No, ahora. Aquí. Joder, qué susto me ha dado la mierda esa. Vale. Ahora. Nos vamos al megalodón. Por aquí. Nos vamos al megalodón. Lo bueno es que como cada vez estoy ampliando poco a poco la base, no te pierdes. Aunque lo parezca. La energía se queda al 40. Porque está mucho tiempo fuera. Vale, a la Aurora. Nos asomamos. Aurora para allí. Vale. No quiero estar mucho tiempo, tampoco. 5 o 6 minutos. Voy a entrar a saco. Quiero entrar en la Aurora. Porque me habéis dicho de que me había dejado unos mierdas de estas para leer. Y que ahí podrían estar los códigos que no he visto. Y como ha habido actualizaciones, no me extrañaría de que el taladro esté en la zona de... En la zona de donde conseguimos el MK Squalo. Al menos una pieza o algo. Sé que me pasaron una imagen con un mapa de donde se pueden encontrar las cosas. Pero me cuesta un huevo entenderlo. Me cuesta un montón entenderlo. Vale.
Vamos más para adelante. Creo que, por ejemplo, donde se encuentra el taladro es donde está el monstruo este que es un fantasma, el que hace TP. Por ahí. Aunque ahora que tenemos un submarino con profundidad 300... Primeros auxilios, siempre viene bien. Igual antes de meterme en la aurora... Igual dejamos el aurora para el siguiente capítulo. Y exploramos esta zona porque nunca me he podido sumergir. Por ejemplo, esto nunca lo he explorado. Me acordaría de estos pedruscos ahí. ¿Ves? Esto está sin abrir. Agua. Célula de energía, no está mal. Algo más. No. Vale, antes de bajar más, voy a quitar la cortadora por el de reparación al 3. Aquí. Repara. Por si me encuentro con el bicho malo. Vale, entramos. Quiero explorar un poco más profundamente. Pues claro, si mi submarino me lo permite. Si mi submarino me lo permite. Es 100 y pico metros, o sea. Este huevo ya lo tenemos. Lo voy a coger por si acaso. ¿Se pueden escanear ya? Deje el raya, vale. Ahora sí pone el nombre, tío. Una vez que lo has cogido por primera vez y has visto que ha eclosionado de él, se puede coger, lo cual mola un montón. ¿Qué coño es eso? Sala de escáner. Vale. Vale. Vale, esto es una zona peligrosa porque están los bichos esos que atacan y todo lo que tú quieras. Hay un montón de huevos. La generación de huevos se les ha ido un poco de las manos. Mi submarino no tiene protección. No, no puede ser. El huevo de la manta. Sí, 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 sí. Esta criatura me faltaba. Esta mierda. 5. Bulbo diminuto. Lo escaneamos que no sé para qué coño sirve. Vale. 4. Vale, me lleva la semilla. Perfecto. Que nunca se sabe cuándo te puede hacer falta una de estas piezas extra. Estamos a 238 metros. Estamos a una profundidad que hasta ahora no hemos podido bajar casi. Vale. Vale, aquí están los mierdas estos. Yo los había visto desde lejos. ¿Qué pasó de ellos? ¿Sabes? Voy a pasar de ellos. Paso de ellos porque tengo el huevo, ¿sabes? ¡No! ¡Hijo de puta! Tengo el huevo y puedo estudiarles cuando eclosionen. ¿Sabes? No me complico la existencia. Vale. Cañón de repulsión. Puta madre, tío. ¿Litio? No, que viene el chungo. PDA. Entrada oficial, médico, dandy, cápsula de salvavidas, bla, bla, bla. Me la pelo un poquillo, la verdad. Me la pelo un poquillo. Tenemos aquí un volcán. Que la verdad no me apetece meterme a explorarlo. Y menos con electrocución por los alrededores. Me encantaría encontrar ahora mismo... una pieza gigantesca de la nave para explorarla, para acabar el capítulo ahí. ¿Sabéis cómo os lo digo? Bueno, hemos encontrado un huevo, tío, y eso siempre mola. Un huevo de una criatura nueva
para mí. O sea, yo la había visto, pero no la teníamos en nuestra colección. Y eso mola mil, porque ya es uno menos. Los grandotes, esos que tenéis tanto miedo, que digáis, no vayáis, que te parten el culo. Por aquí no creo que pueda bajar mucho más, porque aquí ya estamos a 270, 90, más sería contraproducente. Ven aquí, hijo de puta. ¿Qué dices? ¿Cabronazo? ¿Y eso? Mesmar. No le puedo coger. Vale, necesito huevos de Mesmar. Submarino, la luz se proyecta aquí. Por lo tanto. Ay, madre. Aquí. El puto Mesmar, chaval. Me acaba de dejar con el puto culo doblado, chaval. Vale. Pues chicos, vamos a seguir terminando el capítulo. Voy a meter por esta cueva para comprobar de que no hay nada. Puta madre, bueno, hay un subnormal. Así que nos vamos. Bueno, hay bastantes cositas. Estoy contento, hemos avanzado un poco en la base. Y eso, y os voy a pedir un favor. Dejadme un comentario con lo que voy a decir ahora mismo. Para el siguiente capítulo me gustaría, aparte de poner a eclosionar este huevo, intentar mirar el mapa que me habéis pasado y hacer un Road to Taladro. O sea, dedicar el capítulo al Road to Taladro. ¿Sabes? Me preparo un dispositivo rastreador de estos. Buscamos, porque los sitios se pueden encontrar fácil por las criaturas. Buscamos la criatura. Cuando encontremos el sitio donde según el mapa se puede aparecer el taladro, lo ponemos para tenerlo ahí localizado. Y nos exploramos la zona. Porque ya con el taladro es que necesito cobre, mineral de cobre y taladrar. Todo esto, pues porque el siguiente paso sería hacernos el submarino grande. Sería hacernos el submarino grande y presupongo, porque aparte que se construye por piezas, o sea, por separado, necesitaría una cantidad ingente de materiales. Entonces necesito el maldito taladro. Vale, me estoy desviando un poco del tema. Y el Mesmar, quiero que me digáis también si el Mesmar se consigue por huevo o porque... ¿Esto qué coño es, tío? Estoy viendo esta mierda que luce. Puente de árbol 5, escanea esto, ¿no? Árbol Z, ahora me sale el árbol Z. No tengo esto escaneado, tío. Hala. Más para la colección. Madre mía. Bueno, dicho, chicos, voy a ir a casa, lo vamos a dejar por allí. Y ya sabéis, like, favoritos, dejad un comentario si queréis, suscribiros si no estáis y nos vemos en el siguiente capítulo de Subnautica. ¡Adiós! Y perdonad tantos días sin vídeo, pero hay que trabajar para comer y pagar el internet. Aunque no en esa prioridad precisamente. Ya me entendéis. Lo dicho, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós! When the sardine begin to begin, music to me. What do they got? A lot.